Public transportation has been severely restricted by oil shortages. People literally hang from the few Czechoslovakian-built buses still on the streets. La inflación en la economía cubana ha hecho aumentar los niveles de pobreza del país, afectado también por la grave escasez de productos de primera necesidad. La gente no es quien le hable de darle ordenamiento. Tú le puedes explicar que las empresas, las mayoristas, mira lo que pasó, la gente lo que dice, a mí me cuesta la vida más que antes. Y hay quien incluso dice que está peor. Porque esa es la percepción de las personas. Nosotros queremos separar las cosas. Del lado de las empresas, con determinados resultados. El déficit de oferta, crecimiento de los precios y afectación en los ingresos. Yo creo que tenemos todos los argumentos, no tenemos que sentir ninguna vergüenza ni complejo por hablar de la tienda en MLC. Esa decisión es una decisión de justicia social. No es una decisión que... Y es una decisión de socialismo. Porque eso se mantiene. Seguimos dando el arroz. Seguimos dando el poco pollo que podemos dar por la libreta. Seguimos dando la leche a los niños. Seguimos dando el pan por la canasta normada y seguimos vendiendo algún pan liberado. Y muchas empresas están desviando hacia la venta en el comercio electrónico productos que en el diseño del plan están previstos que se vendan en moneda nacional. Y lo están desviando el comercio electrónico como una vía para ingresar divisas. Pero el comercio electrónico no es para cualquier tipo de producto. Y eso es un asunto que tenemos que corregir. Y tercero, porque ha habido una tendencia expresada con más fuerza en los últimos meses a que todas las relaciones, o casi todas las relaciones de las entidades estatales con el sector no estatal, están dolarizadas. O sea, las empresas estatales están exigiéndole al sector no estatal que para venderle bienes y servicios le pague con liquidez o le pague en divisa. Porque lo que está pasando en la práctica es que ese sector no estatal no es un sector generador de divisas. Algunos exportan, pero no es la mayoría. Y entonces cuando usted le pone que todos los bienes y servicios se los va a vender en divisa, ese sector no estatal tiene que adquirir las divisas y se están adquiriendo en un mercado ilegal. Tensión en la frontera de Ciudad Juárez entre México y Estados Unidos después de que cerca de 300 cubanos trataran este miércoles de acceder a El Paso, Texas. Número de que en los mercados informales había una inflación del 6.900%. Eso no es así, es decir, los precios están creciendo 6 veces, 7 veces, pero no 70 veces. Tenemos que usar mejor ese presupuesto, tenemos también que usarlo oportunamente, tenemos que usarlo también con racionalidad, incluso postergando en las condiciones actuales gastos que no son necesarios porque tenemos otras prioridades. We'll be right back.
El Banco Central de Cuba desmintió que las autoridades del país aprobaran la venta de dólares y moneda libremente convertible de forma controlada a la tasa oficial de 24 pesos cubanos con propósito de limitar la inflación, por lo que recibió numerosas críticas de los internautas. El fenómeno de la inflación está escalando, tanto que en los últimos días, por ejemplo, el dólar, se asegura desde la isla, alcanzó el valor de 100 pesos cubanos en el mercado informal, de acuerdo con la tasa de cambio que publica el medio independiente El Toque.